Hola, hoy vamos a hacer un ejercicio de factorización LU. Lo que pretendemos es factorizar la matriz que ahí veis para resolver después el sistema que plantea la ecuación AX más B, donde X es la ecuación X hace referencia a la matriz de coordenadas X y ZT para que sea solución del sistema dado por ese, esa forma matricial. Bien. Recordar que lo que pretendemos es factorizar primero la matriz LU. El propósito es que cuando tenemos un sistema como el que hemos visto antes, si multiplicáis las dos matrices, eso nos, nos daría un sistema. Eh, si encontrásemos la inversa de la matriz, sería muy sencillo. Si tuviese inversa, sería transponer la inversa y colocarla en el otro lado y ya sería la solución del sistema. Pero a veces encontrar la inversa es difícil, porque bien no puede existir la inversa o por otras causas. Entonces lo que buscamos es hacer que la matriz A, la matriz que multiplica a las incógnitas, se pueda triangularizar en el producto de dos, perdón, se pueda factorizar en el producto de dos matrices triangulares. Esas son las que llamamos matrices LU. De manera de que si sabemos que tenemos la factorización LU, calcular la inversa de A equivale a calcular la inversa de u y de l, y resolver el sistema equivale a multiplicar b por la inversa de u y de l, teniendo en cuenta que la inversa de u y de l son mucho más sencillas de calcular, al ser matrices triangulares, puesto que debemos recordar que la triangularización LU, la factorización LU, dan dos matrices que son triangulares, y calcular su inversa, su inversa en ese caso es muy simple. Ocurre a veces que cuando tratamos de hacer la factorización LU llegamos a un problema de que no, no, no se encuentra. Sin embargo, si conseguimos permutar, hacer una permutación en las ecuaciones podría solucionarse ese problema. Recordar que permutar una ecuación equivale a multiplicar por una matriz, lo que llamamos la matriz de la permutación. De manera de que al multiplicar la permutación por la matriz obtendríamos el resultado que nosotros vamos buscando. Por lo tanto, nuestro propósito ahora no va a ser tanto encontrar la factorización como la factorización de la permutación de la matriz. Porque para que sea más fácil, lo que vamos a hacer es una permutación, como ahí veis, de modo que conseguir la permutación por la matriz su resultado va a ser igual a permutar ahora, a permutar ahora lo que tenemos en los términos independientes y eso nos daría que ahora los términos independientes se colocan de esa manera. Daos cuenta que la permutación que he hecho ha sido cambiar la ecuación que estaba en la última lugar, ponerlo en la primera, veis la que estaba en primero lo pongo en la segunda la tercera la dejo en su sitio y por último coloco la última la que estaba en la segunda. Esa es la permutación que he hecho. Eso es el cambio que hemos hecho, como ahí veis. ¿Qué hago a continuación? Pues lo que busco es la factorización LU de la permutación por la matriz. Bien, si hacéis cuentas, se puede llegar a la conclusión de que esa factorización LU se consigue de la forma que ahí veis. L será la matriz que tenemos primera. Donde recordar que es importante que la diagonal estén todos unos. La diagonal estén formada todos unos. Y la matriz U, que ahí tenéis, que es la que nos sale con esos números. Bueno, yo lo he calculado utilizando MATLAB. Si cogéis MATLAB, podréis ver que se hace con facilidad y encontrar la factorización LU que así vamos buscando. No hay problema en ver lo que ese es el resultado. Y la matriz P, la matriz de la permutación que me decía necesaria la matriz de la permutación que me decía necesaria para encontrar que la, la triangulación de l se pueda poner de esa forma siendo u los elementos de la diagonal principal una vez visto esto ya os digo que yo me he apoyado con hermandad se puede hacer a mano podéis verlo nos resulta que los números salen los que ahí veis pues ya tenemos quién es l y quién es u Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Calcular la inversa de cada uno de ellos. Pero de nuevo, calcular la inversa de cada uno de ellos resulta sencillo, porque son matrices triangulares. Y haciéndolo por los adjuntos, se puede ver con facilidad su cálculo como es bastante sencillo. Si hago la multiplicación, resulta la matriz que ahí veis. La multiplicación de las inversas de las dos nos da esa matriz. Ahora es suficiente con multiplicar la matriz que ahí tenemos por la matriz que estáis viendo, la de 1, menos 9, 7, 5, para obtener el resultado que vamos buscando. La solución a nuestro sistema viene dado por x igual a 3, y igual a 4, z igual a menos 6 y t igual a menos 1. Daos cuenta que lo que hemos hecho es factorizar la matriz en LU para poder conseguir sus inversas de manera fácil y que al multiplicarlas por 11 menos 9, 7 y 5 nos dé lo que vamos buscando. Y así ya tenemos solucionado el problema. Gracias.